Listo. Buenas noches con todos. Buenas noches. Estamos recibiendo la visita de los jurados y en esta oportunidad nos está visitando Nancy Olmos. Ella viene trabajando en Blackboard desde hace ratos. Nos conoce un poco de UPC. No es primera vez que está en el 28H, así que bienvenida, Nancy. ¿Cómo estás? Bien, Silvana, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. La verdad es que es un gusto participar y veo que cada vez esto va siendo mejor y nuevo. Muchas gracias. Gracias a ti, Nancy, por tu tiempo también. En esta oportunidad ya tengo al equipo 39 listo para recibir tu visita. Ellos están en Collaborate. Tú nos estás acompañando en esta oportunidad desde otra plataforma. Pero ya los estás viendo, ¿verdad? Sí. Sí, listo, ya los veo. Chicas, sí. ¿Cómo están ustedes? ¿Están escuchando a Nancy? Sí, se escucha claramente. Sí. Se escucha muy bien. Listo, excelente. Nancy. Hola, chicas, ¿cómo están? Cuéntenos. Hola, buenas noches. Propuesta. Buenas noches. Bueno. Como introducción, y como planteamiento de nuestro problema a resolver con nuestra solución, es de que nos dimos cuenta de que actualmente nuestro sistema educativo ha estado produciendo por muchos años, por mucho tiempo, talento de una manera muy industrializada, y en la cual nos dimos cuenta de que solo se preocupan por la especialización en un área. En el peor de los casos, esto obliga a los estudiantes con talentos, con intereses, con pasiones en distintas áreas a dejarlas, llevándolos a caer en una monotonía de la cual a veces es difícil de escapar. Y esto, a su vez, hace que se pierda habilidades como la creatividad y la innovación. Y nosotros sabemos y somos conscientes de que sin creatividad, sin innovación, no hay un avance en la sociedad y no hay un avance en todas sus áreas. Esto a la vez compromete de manera muy importante al rendimiento académico de un alumno, ya que siempre lo ve que todo es lo mismo y ya no sentirá esas ganas y esa pasión por investigar, por curiosar, por aprender. Y con nuestra propuesta nosotros planeamos de que todo crecimiento, todo aprendizaje siempre va a ocurrir fuera de nuestra zona de confort, fuera de la zona a la cual nosotros estamos acostumbrados. Y nosotras, a través de esto, pretendemos incentivarlo y no enjaularlo. Y nuestra propuesta es una plataforma de inteligencia recíproca colectiva multidisciplinaria que se apoya en el principio de la polimatía, que es la especialización en diferentes áreas de estudio, llamado Alter Education. Alter Education es una plataforma web virtual en la cual el alumno puede encontrar distintos temas de interés, distintos links a videos, distintos foros de debate que van a ser los más importantes y los que nos van a ayudar a sobrellevar todo esta etapa, en la cual estudiantes de salud, estudiantes del área de diseño, estudiantes del área de ingeniería, marketing, empresas, artes, música, va a poder entablar conversaciones reales, entablar discusiones reales para poder combinar su conocimiento acerca de lo que han estado aprendiendo, de lo que van a aprender y poder que se dé ese nexo entre todo este conocimiento para poder crear cosas nuevas, para poder incentivarlos a seguir aprendiendo. Y esto a la vez cultiva los intereses múltiples. Nosotros planteamos también en esta plataforma darles métodos de estudio efectivos, como son los métodos Pomodoro, darles métodos para que la gente siga aprendiendo a un largo plazo, como lo es el uso de las flashcards, y a la vez brindar en una parte, en la parte de las videoconferencias, títulos bastante atractivos como la arquitectura del cerebro, la física dentro de la mente, la fisionomía de
de un ser humano visto desde un punto de vista artístico, la gente va a poder entrar, hablar, discutir y hacer todo esto dentro de una, desde una misma plataforma. Bueno, le doy pase a mi compañera Sunny para que les explique más. Buenas noches. Bueno, lo que Hola. Nosotros queremos lograr en sí con nuestro proyecto es que la educación llegue a ser polímata. Bueno, ya lo mencionó mi compañera, en nuestro sitio web lo que queremos es brindar distintos recursos que permitan estar entrelazados entre sí y que todo sea recíproco, ¿no? O sea, yo te doy lo que sé, yo te doy mis conocimientos, pero también espero lo mismo de ti. Espero que tú me compartas lo que tú sabes, tanto a mí como a los otros que forman parte del grupo. Entonces, todo esto que es como bastante recíproco, ¿no? Y bueno, así entonces, todo se mantendría constante con el apoyo y participación de todos. Esto incluso estaría abierto la parte de foros para, como si bien ya tenemos establecido como que las ramas o las partes del sitio donde van a estar ciertas cosas de las herramientas que se va a brindar, también va a haber la parte de foros donde como que vamos a solicitar que de repente se le ocurre una idea, como digo, todo está abierto. Si tiene algún conocimiento, quizá una idea, nos puede brindar ese aporte, ¿no? Entonces, que mediante ese foro se manifiesta sus ideas y nos las haga saber para como equipo y quizá entre todos cada vez mejorarlo, ¿no? Y pues lograr el objetivo. Sí, y a la vez nuestra plataforma funcionaría como un espacio para que los estudiantes puedan aprender más acerca del área que les está importando, ya sea para un beneficio académico o personal. Los estudiantes podrán acceder a esta plataforma para poder estar ahí antes de sus evaluaciones, por ejemplo, al igual que los maestros que pueden estar ahí planteando como prácticas, pero de una manera diferente, ya que estas se concentrarían más en dar soluciones reales a problemas reales, ya que, como dije, hay gente conectada de todas las materias, de todas las áreas, de todo tipo de conocimiento, que esto va a nutrir a cada una de estas de una manera quizás diferente. Y por eso también este nuevo enfoque nos parece muy interesante, ya que vemos todos los beneficios que esto nos puede traer a un mediano o largo plazo. Y lo que puede definir todo esto es que queremos que todos los estudiantes tengan una visión más amplia del mundo, de una manera muy multidisciplinaria dentro de un mundo que ya está globalizado, y dándoles una visión más global y que su profesión, ya sea con el conocimiento adquirido en nuestra plataforma, pueda de una manera creativa e innovadora impactar al mundo. Muy bien. Para acotar un poco más, si bien la profesión tiene su malla, ¿no? Pero entonces sí. Cada estudiante termina su carrera y solo domina o sabe lo que es de la carrera, ¿no? Por ejemplo, ya yo me gradúo como, entonces domino todo lo que es mi rama, ¿no? Lo que me corresponde, mi profesión, enfermería, pero quizá quiero emprender, quiero poner, no sé, mi farmacia, mi consultorio o algo, pero pasa que quizá no tengo conocimiento de educación financiera. Entonces, ahí podría entrar que quizá un economista o un contador, incluso un administrador, me dan para que yo pueda realizar de manera satisfactoria lo que... Del mismo modo, quizá
no solo si fuera enfermera, sino de cualquier otra profesión, quizá tengo problemas de emociones, no tengo un control con mis emociones, sufro de depresión o algo parecido, entonces por ahí puede estar un psicólogo que me puede brindar herramientas o técnicas de manejo de las emociones, ¿no? Para regular y que todo esté mejor. Entonces, todo se basa en un constante aprendizaje e intercambio de conocimientos. Ok. Y, sí. Y por ejemplo... Sí, adelante. Finalmente quería acotar de que nosotros proponemos todo esto desde la perspectiva de que conocemos de que una manera de demostrar que tú sabes, que tú aprendes, es enseñándolo. Creo que no hay manera más fácil de saber que tú sabes y de poner en práctica todo lo que tú conoces. Bueno, creo que con eso finalizamos. Perfecto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por compartir. Creo que es muy buena idea el reconocer cómo se pueden crear caminos adicionales que estén conectados con los propios intereses de ustedes como estudiantes, de los estudiantes en general, dando la posibilidad a que no solamente puedan completar su desarrollo, su formación en un área aún especializada, aunque sea lo que más les guste en la vida, pues siempre como seres humanos tenemos la posibilidad de crecer hacia otros rumbos que pueden ser complementarios, ¿verdad? Porque finalmente pues somos personas con un abanico de posibilidades que se van transformando a lo largo de todo el tiempo. Aquí yo tengo algunas preguntas para ustedes. Según lo que me comentan, esta sería una plataforma que sería como un complemento, ¿verdad?, a la educación formal de la que participen cada uno de los estudiantes, pero les daría la posibilidad de ampliar las áreas de conocimiento o de experiencia con las que se pueden vincular. Es así, ¿cierto? Sí, exactamente eso. Sí, ok. Aquí lo que yo les preguntaría, ¿cómo funcionaría esta plataforma? ¿Cómo la están concibiendo? Probablemente ya lo han platicado o probablemente sea algo que apenas estén por definir. Por ejemplo, ¿cómo sería el registro? ¿Se registra cualquier estudiante? ¿Se registran profesionistas? ¿Cómo coordinan ustedes, por ejemplo, los encuentros entre las distintas personas? ¿Quiénes van a ser, por ejemplo, las personas que van a curar los contenidos que ustedes van a tener dentro de ese sitio? ¿Cómo están pensando esa parte de la gestión de esta plataforma? Bueno, nuestra plataforma en la que vamos a estar creando nuestro prototipo es en Wix, en la cual vamos a tener una gama de opciones variada, en la cual pueden encontrar varias de las cosas que fuimos explicando a lo largo de la exposición de nuestro proyecto. Y la manera en la que la gente se va a poder conectar con las distintas personas es de que va a haber como un formulario al iniciar la página en la cual tú te registras, tú pones tu nombre, pones tu grado de instrucción, ya seas un universitario, ya seas un profesional o ya seas docente de algún área, o simplemente seas una persona que quiere ganar conocimiento. A partir de eso, las personas se van inscribiendo. Hemos ya hablado acerca de horarios de las videoconferencias, hemos hablado también acerca de los temas que quizás se pueden tocar en esas videoconferencias, que esas mismas personas que participan pueden plantear temas interesantes. Y en esa parte sí se estaría moviendo todo lo que es ese tema. ¿Y qué sería lo que ustedes utilizarían como un motivador para la participación de las personas? Por ejemplo, de repente, yo creo que ustedes mismas como estudiantes les ha pasado que a veces es complejo el dedicar el tiempo que se tiene que dedicar al estudio. Muchas veces cuando una actividad, hablando de la carrera profesional, hay tareas, hay exámenes que hay que rendir, todo eso lleva un esfuerzo en tiempo, en dedicación,
que de alguna forma va siendo, no voy a decir motivado, pero un poco empujado, porque hay una nota detrás, porque hay un compromiso detrás como parte del curso en el que están inscribiéndose, hay una consecuencia si no se participa, ¿verdad? Porque la materia la tienen que repetir probablemente. Aquí, ¿cuál sería el motivador para que el estudiante, porque entendemos que se están enfocando a un rango de edades de estudiantes en proceso de formación o después de que ellos se han graduado, cómo van a ayudarle a las personas a ver un poquito el tiempo que están dedicando, promover a que dediquen más, promover a que compartan las experiencias que van desarrollando, hablando de los que ya se convierten en profesionales? ¿Cómo han pensado este tema de la motivación para participar y para que no se quede simplemente como una participación de a lo mejor estuve entusiasmada una semana de participar y ya después las mismas condiciones de la vida, la falta de tiempo, el exceso de cosas que hacer, de repente nos van alejando de estos compromisos o de la participación en este tipo de iniciativas? ¿Cómo lo han pensado eso? ¿O lo han pensado más bien? Sí, hemos estado poniendo varias propuestas a nuestra lluvia de ideas y una de las principales era enseñarles qué es lo que una persona que tiene una amplitud de conocimientos puede llegar a hacer, mostrándoles gente como Thomas Alva Edison, mostrándoles gente como Albert Einstein y mostrándoles gente como Leonardo da Vinci. Creo que sabemos lo que ellos hicieron, pero no sabemos cómo lo hicieron. Y creo que esta plataforma es un acercamiento más hacia ese ideal de innovación y creatividad, ¿no? También estábamos planeando contactarnos con gente especialista en su área, con gente apasionada, que siempre va a haber gente apasionada en un área que pueda brindar charlas, que pueda estar ahí, y creo que eso en lo personal motiva bastante a que tú te sigas conectada. A la vez también proponemos retos que van a ser mandados vía mail, vía el correo que hayan dejado en la parte principal de inscripción, para que siempre tengan presente de que vamos a estar ahí, de que ellos pueden acceder ahí. Sí, yo creo que... Adelante. Perdón. Quería agregar que la comunicación va a ser constante. Incluso también estábamos viendo la posibilidad de que cada persona que se registra en el sitio web también hay la posibilidad de que deje su número de teléfono, ¿no? Como el medio que normalmente más se usa es WhatsApp. Entonces, también que haya un grupo de WhatsApp y a través de recordarles. Y como la principal motivación, como centro de motivación sería recurrir al ejemplo, ¿no? De otros, de personajes icónicos como Leonardo da Vinci y otros, pudieron lograr, ¿no? Entonces, tener un amplio pensamiento y conocimiento en este mundo tan globalizado realmente nos da bastantes facilidades y mejores oportunidades. Entonces, una de las oportunidades de mejora sería, de las principales motivaciones sería el mejorar uno mismo. Si bien a veces se quiere hacer muchas cosas, ¿no? Pero el problema es el tiempo. A veces quizá por una mala organización no se puede lograr ciertas cosas que queremos. Entonces, también en el sitio web tendrá un espacio que plantea y que brinda los recursos de organización. Como ya lo mencionó mi compañera, el método Pomodoro, por ejemplo, es un método de estudio, entre otros. Okay.
Yo aquí sí les recomendaría que, aquí mientras me estaban contando un poco más de esta idea, yo pensaba, por ejemplo, en la cantidad de personas que ustedes van a tener registradas en el sitio, en la plataforma, qué tantas de ellas van a estar participando activamente, qué tanto la cantidad de personas que ustedes logren que se inscriban por primera vez van a constituir una demanda de recursos para ustedes, porque ustedes van a hostear un sitio, van a hostear esta plataforma. No, por ahora no me han comentado si esto va a tener un costo, si es un acceso libre, pero en todo caso las personas que se van registrando pues van siendo tal vez números que ustedes tienen que ser capaces de sustentar, sobre todo si están teniendo en mente esta idea de estarles mandando mensajes de WhatsApp, de estarles mandando retos, de estarles mandando motivadores. Aquí de pronto me pregunté yo si ustedes van a tener algún tipo de si no de selectividad, a lo mejor con el tiempo ir identificando cuáles son las personas que van a fortalecer esta comunidad, porque finalmente están hablando de una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica que va a estar unida por el deseo de superarse. Sin embargo, no todos, cada quien en distintos momentos de la vida es que va conectando con ese deseo, es que va llegando a visualizar, a sentirse inspirado por estos personajes que ustedes mencionaron. ¿Cómo van a hacer para que no nada más haya personas que se registren y jamás participen? ¿Cómo van a generar esta dinámica? ¿Han pensado ustedes en alguna estrategia? Por ejemplo, ¿va a haber algún sistema de escalafón, algún escalafón? Quienes se van uniendo y van siendo a lo mejor novatos, porque aquí entiendo que puede ir, ustedes hablaron de reciprocidad, yo aprendo de ti, pero yo también te aporto algo. Ajá. ¿Cómo van a organizar todo eso? ¿Hay algún plan de carrera? ¿Hay algo que haga visible mi progreso, mi nivel de participación, para poder ir distinguiendo a quienes simplemente se registraron de quienes están haciendo cosas? Creo que les hablé de varias cosas, pero tiene que ver con la misma motivación y el darle estructura a la participación en la plataforma. Con respecto a eso, creo que tenemos planeado o ideado el dar medallas de colores, ya que vamos a dividir cada color entre un área y otro. Y al final se formaría un arco iris. Y claramente esto de querer ir escalando, esto genera una competitividad por uno mismo. Y así también se puede llegar a reconocer que esta persona ha estado avanzando bastante en esta área. Por ejemplo, el color celeste sería el área de artes, el color amarillo sería en el área de ciencias. Y así también uno puede reconocer a la persona que ha estado haciendo, y esto puede ser visible tanto para él como para los otros participantes. Y de esta manera también se generó una motivación por querer obtener el arco iris y querer seguir ayudando a los otros estudiantes, ¿no? Sí, para agregar algo más, como parte de estrategia también hemos evaluado la posibilidad de convocar quizá a un especialista sobre cada área o cada. Entonces, y que eso motive o llame la atención, por ejemplo, como también ya se dijo, que por ejemplo el nombre de la sesión sea tan llamativa como los arquitectos del cerebro, no sé, algo así, que sea un nombre que llame tanto la atención, entonces, y que despierte siempre esas ganas de aprender más y estar siempre ahí pendientes de recibir y alimentarse de más conocimiento. Y también, claro, de lo que ya se sabe.
Tengo dos preguntas más que pues espero que les puedan servir para ir haciendo más sólido, ¿verdad?, su proyecto. La primera tiene que ver con cómo ustedes van a validar que quien dice que sabe, sepa, que el, quienes están compartiendo contenidos, quienes están aportando a la comunidad, están aportando contenidos que sean de valor. Porque finalmente, ahorita ya tenemos nosotros acceso a un Google en el cual, si yo quiero aprender de la arquitectura del cerebro, yéndome por ese tema que me enganchó y si yo hago una búsqueda, algo encontraré de contenidos. ¿Cuál va a ser la diferencia entre unirme a su plataforma y ponerme a buscar en internet? Esa es una. Y la otra tiene que ver con cómo piensan financiar esto y cuáles son los resultados que esperan producir. ¿Cuáles son los logros tangibles? ¿Cómo van a determinar que tuvieron éxito en esto? Bueno, con respecto a eso de cuál sería la diferencia principal entre yo entrar a Google y yo entrar a mi plataforma, creo que es una respuesta bastante clara. Tú en Google no encuentras a una persona que te esté dando sus propios ideales así de una manera tan directa. No puedes entablar conversaciones a tiempo completo, a tiempo real. No puedes tener ese contacto, no puedes hacer preguntas. Y para tú encontrar toda esta información, y información de calidad, claro que se va a encontrar en nuestra página, no tendrías que estar buscando tanto, ya que nosotros te podríamos dar herramientas, y esas herramientas a la vez te incentivan a ti a seguir buscando cosas que son mejores y a seguir aportándonos a nosotros como plataforma y a ti mismo. Y creo que los resultados lo podríamos ver tangiblemente de acuerdo a que a cuántos arcoíris llegan a conseguir cada una de las personas. Como ya lo había mencionado, es tipo un medallero que forma un arcoíris al final de todos los temas que puedes tocar en esta plataforma. Sí, pero me refería a resultados de frente a ustedes como un proyecto tiene que generar un fruto, ¿no? Un proyecto va a consumir recursos. El que ustedes gestionen todo este tipo de crear el repositorio de contenidos, mantener la participación de las personas, motivar a través de actividades como retos a lo largo del tiempo, facilitar conversaciones, generar conversaciones, todo eso va a consumir un recurso monetario. Ajá. ¿Cómo es que ustedes piensan financiar y cuáles son los resultados? ¿Qué va a hacer que alguien, por ejemplo, qué es lo que va a generar un retorno de inversión en esto? Ajá. O si no hablamos de un retorno de inversión en dinero, hablamos de cuál es el fruto o el aporte a la sociedad. No sé si ustedes han escuchado hablar de aplicaciones o páginas como Quora. En Quora tú puedes colocar preguntas acerca del tema que quieras, te puedes encontrar desde lo más banal, desde lo más pues relacionado con cuestiones del espectáculo, pero también te puedes encontrar con preguntas y con respuestas que tienen que ver con sucesos históricos, con sucesos actuales, con decisiones relacionadas con distintas disciplinas. Ahorita ya se puede participar, ¿no? De una plataforma así. Esa plataforma, pues, genera costos. Ajá. Genera costos y tienen algún mecanismo para que se pueda monetizar toda la participación de las personas. A ese tipo de resultados me refería y a ese tipo de costos del proyecto también. De eso hablaba. Porque me imagino que a lo mejor en un principio puede ser sencillo pensar en, bueno, pues yo
yo individualmente, yo Nancy, me voy a poner a buscar recursos, yo misma, nosotros vamos a generar el sitio, vamos a crearle contenidos, pero eso va a depender del tiempo que ustedes tengan. En algún momento van a necesitar ayuda o van a tener que ustedes dedicar tiempo a otras cosas o hacer que esto mismo vaya siendo sustentable. Bueno, esto no necesita tener una respuesta ahorita, pero creo que es importante que lo consideren porque es una de las cosas que van a hacer la diferencia entre que este sea un proyecto que es una idea, un sueño muy bonito, a que sea un proyecto, una realidad que se pueda medir y que pueda existir y que pueda mantenerse a lo largo del tiempo. Creo que entonces ese punto quizás se nos esquivó porque quizás lo vimos, según nuestro punto de vista, la única recompensa que íbamos a obtener era adquirir los conocimientos que las otras puedan brindar. Sí, eso a nivel de participantes individuales, pues así es, aunque eso va a demandar de... Eso es no para ustedes como creadoras de esta plataforma. Eso va a ser, bueno, a lo mejor va a ser un beneficio colateral, por supuesto, porque se van a enterar de todos los contenidos, de toda la participación de los demás, pero ese es un beneficio para quien participe de la comunidad por el hecho de ser un miembro activo, ¿no? Y eso va a tener que ver mucho con personas que estén muy enfocadas y muy aterrizadas en que ellos quieren crecer como personas, ¿no? Ampliar su ámbito de competencia. No solo hacia la carrera que formalmente estudiaron, sino o están estudiando, sino hacia otros ámbitos que pueden ser de parte de sus intereses en la vida, ¿no? Pero eso es a nivel de participación. A nivel, hablo un poco más a nivel de cómo este podría ser un proyecto que se pueda sustentar, que se pueda hacer realidad y que esa realidad comprenda más allá de un par de semanas, un mes, unos meses que ustedes pueden dedicarse en cuerpo y alma todo su tiempo o un tiempo importante a hacer crecer esta comunidad. ¿Cuál sería el plan al futuro, ¿no? A eso un poco me refiero. Y bueno, sí, pero como les digo, no es necesario que ahorita lo respondan, más bien se los dejo como una sugerencia de en qué pueden pensar para hacer de este un proyecto más robusto, más a prueba de balas, ¿no? Bien. Claro. Muy bien. Muy bien, chicas, muy bien. Gracias, Nancy, gracias por invitarles a reflexionar respecto a algunos puntos que podrían agregar. Ya de ellas depende que vean cómo lo incluyen. Quizás es uno de los aspectos en la rúbrica cuando vean el realizable, ¿no? Realizable es pensar en qué tan sostenible en el tiempo es. Así que, no, excelente. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias por compartir. Muy bien, chicas, sí. Propuesta, vamos para adelante. Si hoy día no pueden responder eso, la idea tienen que saber contarla bien y luego en este proceso del mes de acá al DJ Duhak pueden mejorar y madurar de repente el aspecto de ser sostenible en el tiempo, ¿no? La idea ahorita es importante que la aterricen bien y que quede claro cómo la van a vender. Yo quisiera reconocerles que ustedes se están involucrando en un reto de este estilo y la verdad es que les aplaudo esa visión de cómo la educación se tiene que transformar y cómo la educación no solo depende
de instituciones formales, sino puede haber organización de individuos, de grupos, y eso nos va a ir nutriendo como sociedad, como país, como continente, mundo y como raza humana, ¿verdad? Entonces, muchas felicidades, porque ustedes, en vez de estar ahorita en el cine, bueno, en caso de que haya cine, ¿verdad? O en su casa viendo una película y comiendo, acá les decimos palomitas, no sé si allá, popcorn, están viendo cómo cambian su realidad y cómo mejoran la educación para un futuro. Muchas felicidades. Así es, muchas gracias. Gracias, chicas, gracias, Nancy. Y vamos para adelante, que todavía quedan 12 horas, más de 12 horas, para terminar de aterrizar la idea y empezar a crear el entregable. Así que ahí nos seguimos viendo. Querían preguntar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Tomaremos en cuenta todas las sugerencias. Claro que sí. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Nancy. Ahora pasamos a otro grupo. Sí. Ok, listo. Dame un minuto que coordine. Yo no te escucho. ¿Me hablas a mí? No. No, está coordinando con el equipo. ¿Seguimos grabando, Isa, o hay que hacer pausa? Silvana es la que está grabando, hubiese sido genial que haga la pausa. Sí, estoy grabando, un ratito. ¿Hago pausa? Pon pausa. Continúo. Continuando con la visita de los jurados, tenemos a Nancy Olmos. Nancy, en esta oportunidad vamos a visitar al equipo 50. ¿Ya están listos ellos? Muy bien. Hola, buenas noches. Acá está Nancy Olmos con nosotros. Nancy los puede ver, los puede escuchar, puede ver lo que ustedes tienen compartido en su pantalla. Ustedes van a poder escuchar a Nancy, probablemente no la van a poder ver porque ella está en otra plataforma. Y yo estoy sirviendo acá de puente. Así que les dejo para que le puedan contar su idea y Nancy pueda escuchar y desde su mirada de jurado dejarles sus observaciones, primeras impresiones, porque es primera vez que voy a escuchar tu idea. Ahí hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo van? Sí, bueno, en realidad nosotras hemos escogido como tema el futuro de los campus universitarios en una zona urbana, y como propuesta nosotras planteamos una aplicación. Al principio teníamos solamente planteado el elaborar un mapa en el que se puede observar los distintos edificios del campus universitario, y también ahí se podría ver la disponibilidad en aforos. Ajá, y luego también otro mentor también nos comentó de que podríamos incluso ampliarlo mucho más. Y ahora también planeamos, por ejemplo, chicas, ¿cuáles eran las otras ideas que estábamos planteando para ampliar la idea? Sí, bueno, otra de las ideas, aparte de este mapa que te brinda información que va a ser especialmente útil para las personas que van a ingresar, y también lo que son reservas, horarios o algo así. También planteamos como que una parte, como un foro, una parte social, en donde también
los alumnos puedan, por ejemplo, publicar sus preguntas, sus dudas con respecto a algunos problemas de las clases, de sus carreras, y bueno, algunas personas puedan ayudarlo, responderle. También, por ejemplo, que todos los eventos que se realicen en la universidad, eventos extracurriculares que normalmente nos llegan por correo y muchos al final no revisan el correo y se los pierden, esté también incluido como que en una parte de noticias. También, y después de esta parte social, una parte más como que personalizada, donde los alumnos puedan de repente agregar a su grupo de compañeros, puedan ahí de repente editar un mismo documento, compartir información, compartir libros, todo con tal de mejorar su vida universitaria, ¿no? Y que, bueno, consistiría básicamente en estas tres partes. Ok, perfecto. Sería este entonces, bueno, no sé si esas eran las ideas complementarias, pero no sé si querían conversar algo más. O si empiezo yo. Ah, bueno, también algo más que añadir sería de que, por ejemplo, por ahora, por el momento solo nos estamos entrando en la UPC, pero la app también va a tener la posibilidad de adaptarse a cualquier universidad. Solo lo único que podría un poco cambiar en cada una sería en cuanto al mapa, pero en sí todas las otras funcionalidades podrían aplicarse a cualquier universidad. Ok. A ver. Lo del mapa del campus, entiendo que tienen en mente ahorita las restricciones con las que vamos a regresar, ¿cierto? La cantidad de personas que pueden estar en una misma área cerrada. Por lo tanto, ustedes hablan de un sistema de apartado de los espacios físicos. ¿Es así? ¿Es en ese contexto? Sí, exacto. Ahí va a señalar, por ejemplo, por medio de colores, de si en cuanto está el aforo, ajá, y si hay disponibilidad para que una persona pueda ingresar más al edificio y eso. Pero también busca encontrar los servicios, ubicarte, ¿no? Encontrar tu salón, encontrar, por ejemplo, la biblioteca y poder reservar ahí en la biblioteca, como que te direcciona a todo lo que te ofrece en cada edificio. Ok. Esto sería, estoy pensando en qué momento del ciclo académico a lo mejor esto podría ser de utilidad para quién, ¿no? Pienso que tal vez sí, cuando alguien entra por primera vez, en este caso a UPC, entra a uno de sus campus, ¿verdad? Pues no conoce las instalaciones, no saben dónde están los salones, a lo mejor no ubica cuáles son las áreas de estudio y que se tienen que reservar. Entonces, de alguna forma, esta app podría orientar mucho a esas personas y mucho más si les permite no solamente ubicarlas en el lugar físico, sino además pues les permite acceder a sistemas de reservación de los espacios que son comunes a los que pueden acceder. Pero estaba pensando, a lo mejor ya imagínense en alguien que ya no es su primer semestre, ya es su segundo semestre. Esto a lo mejor lo que podría ser de valor para ellos sería igual el sistema de reservación de las áreas comunes. ¿Cuáles son las áreas comunes que están para reservarse? Ustedes mencionaron ahorita biblioteca. Sí, bueno, lo hemos pensado en nuestra experiencia. Lo que es, por ejemplo, la biblioteca, los cubículos, las computadoras,
También hay lo que es este sistema de iPads, de repente prestarse, por ejemplo, los libros, o sea, reservar los libros. También, por ejemplo, las mesas de la cafetería que te pueda brindar qué menús hay en cada día. Bueno, ¿qué más? También puede ser, por ejemplo, en los auditorios, saber los horarios que hay, igualmente el aforo. Registrarte en este tipo de cosas, bueno, en las áreas comunes, ¿no? Aparte también, por ejemplo, en la parte de los salones, una mentora también nos comunicó lo de los espacios híbridos. De repente también elegir, esa es una idea, que solo ciertas personas puedan verificar su asistencia a las clases. Y de repente la otra mitad, por ejemplo, que no cumple con el aforo, pueda llevar la clase por lo que es en virtual. Entonces, como que también ayudar, que les pueda servir también a las personas que estén en ciclos superiores, ¿no? Con toda la información que se va actualizando cada día, cada ciclo, ¿no? Sí, algo para añadir es que nosotros buscamos con esta aplicación que el estudiante tenga un uso constante de esta aplicación. Es decir, acabo de terminar una clase de cálculo, entonces me dirijo a la cafetería y utilizo el mapa. Veo que el aforo está al tope, ¿no? Está rojo, entonces no puedo entrar a esa cafetería. Entonces el mapa automáticamente me dirige a las otras dos opciones de cafetería que quedan, cuál es la más cerca y cuál de estas tiene un aforo menor en donde yo puedo entrar, ¿no? La dejamos de escuchar a Nancy. Nancy, te dejamos. Ah, perdón. Gracias. Sí. Me había puesto yo en silencio. Les decía que sí, que entiendo el valor, por ejemplo, de que yo como estudiante pueda saber en qué lugar puedo comer sin tener que estar recorriendo todos los lugares, más o menos tener idea en cuáles tengo probabilidad de sí poder llegar y poder entrar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí lo vería más yo como un sistema de registro de aforo, no por reservación, sino por quién llegó ahí, ¿no? Porque también si nos metemos en sistemas de reservaciones para ir a la cafetería, por ejemplo, ¿qué pasa con aquel que no llega puntual, con el que no sale puntual de ese tipo de lugares? Entonces, creo que ahí ustedes se meterían a lo mejor en una complejidad que a lo mejor no es tan sencilla de manejar, o a lo mejor genera cierta ineficiencia, ¿no?, en el aprovechamiento de los espacios. Entonces, tal vez para este tipo de lugares, en lugar de pensar en reservas, pueden pensar en nada más registro de quienes están ahí. Para el caso que mencionaban de quienes asisten a la clase presencial y quienes asisten a la clase de vía remota, ¿ahí cómo han ustedes revisado, por ejemplo, con UPC? ¿Hay algún plan que desde el punto de vista de la organización interna de la universidad ya esté considerando eso? ¿O cómo es que ustedes plantean manejarlo a través de la aplicación, si es algo que probablemente depende más bien de una logística de la institución? Porque aquí con esa idea ustedes estarían echando encima la gestión de todos los espacios físicos, hablando de aulas, no solamente a nivel de controlar el aforo en una cafetería, sino de un salón, entrar en temas de quién asiste presencial, quién asiste remoto, eso sería para todas las aulas, ¿no? Entonces, sí tiene un nivel de complejidad alto y requiere de una sincronización con cuáles son las políticas que está estableciendo la misma universidad o los planes que está armando al respecto. ¿Cómo encajarían ustedes con eso? ¿Cómo sumarían a eso? ¿Han tenido alguna conversación que les dé idea de cómo lograr esa coordinación?
Ese aspecto no lo habíamos considerado, no lo habíamos considerado también porque en nuestra idea era básicamente lo que había mencionado Shakira, de, no, por ejemplo, se nos había ocurrido de que el estudiante un día antes o unas horas antes de su clase pueda colocar en una aplicación si va a asistir presencialmente o no a clase, y ahí cada estudiante puede observar si va a haber o no aforo en su aula. Pero con respecto a la reglamentación que va a tener cada universidad, no la habíamos considerado hasta ahora. Ok. Bueno, es lo bueno de que estamos en la fase de ideación, ¿no? Que ustedes pueden ir haciendo cada vez más robusta la idea. Muy bien. ¿Ustedes están identificando una necesidad de un aspecto social de relacionamiento entre las personas? Este proyecto nace pensando en el regreso después de la pandemia, o en qué tiempo están pensando ustedes esto? O sea, ¿es eso lo que los motiva a todas estas ideas que están proponiendo, el regreso de la pandemia? Sí, en primer lugar fue el regreso, por eso estábamos definiendo eso de los aforos, porque a raíz de la pandemia se ha disminuido y con la aplicación íbamos a tratar de solucionar ese problema, para que los estudiantes sepan más o menos cuánto de aforo hay o si hay disponibilidad de que pueda ingresar a ese edificio, ¿no? Luego, un poco más con la ayuda de más mentores, hemos ido agrandando más la idea y enfocándolo más hacia la experiencia universitaria y de cómo podríamos mejorarla mediante la aplicación. Ok. Sí, porque detecto que ustedes ven el aspecto social, que de alguna forma es un aspecto que se vio mermado ahora con la pandemia. En algunas pequeñas comunidades fortalecido, ¿verdad? Porque el contacto a distancia de alguna forma cobró mayor relevancia, porque pues era el único contacto, ¿no?, que se podía tener. Yo veo que aquí ustedes hablan de una continuidad a través de foros para precisamente que los estudiantes puedan comunicarse entre ellos. ¿Eso en qué difiere, o cuál va a ser la diferencia de los canales de comunicación que tienen actualmente? A ver, algo así como un foro, yo digo que no tanto, porque sinceramente yo siento y he visto que en el Blackboard no, los alumnos no usan mucho los foros. Es como que no se lo sienten tan amigable, o usualmente es como que muy pocos usos. En cambio, en esta aplicación como que podría ser que al principio sea algo como de noticias, algo parecido a Facebook, se puede decir, algo así. Esa, como sí, planteando la okay. idea, una parte de noticias, donde, por ejemplo, en los viernes culturales no ve que hacen avisos, hacen sus anuncios, toman sus fotos, y puede ser algo como que lo publican. Entonces, el alumno ve eso, baja las publicaciones, y él puede publicar, en ese aspecto puede ser. Por ejemplo, en Facebook no ves que publican preguntas en grupos de estudio, algo parecido a eso. Uh-huh. Por ejemplo, el alumno puede decir, ¿qué libro me recomiendan para economía quinto ciclo? Ya, el que está interesado, pues como aparecen noticias, le responde. O los alumnos pueden hacer sus grupos, algo así como una red social, pueden hacer sus grupos, grupo de Facultad de Economía, Facultad de Ingeniería, y entre ellos se relacionan, buscan información académica, se informan entre ellos las actividades que hay, también piden consejos, como por ejemplo, varios he visto que preguntan qué profesor me recomiendan para este curso, y ya entre ellos interactúan. De esa manera también se pueden informar, aparte también del mapa, como se dice, cómo hace informarse de qué tan lleno está, cómo lo pueden reservar, o la información del lugar. También en este caso la información de
de cómo va a ser su experiencia. Pues, o sea, si pones lo del viernes cultural, puedes poner de cómo, por ejemplo, en el gym, qué actividad va a haber, se ponen anuncios, noticias, para que se enteren así, o sea, así a la vista, no tan escondidos como puede estar en el Blackboard o en mi UPC, creo que en la página web, tienes que buscar para ver todos esos anuncios, porque yo sí busco para verlos. En cambio, en esta podría ser a la vista, algo fácil de verlo, claro, y atractivo, amigable. La idea es acercar todo esto que a nosotros nos, al facilitar algo así, porque nosotros lo que más hacemos es, por ejemplo, ir a una red social, ir a otra red social para, por ejemplo, enterarnos de las noticias o para hacer preguntas en grupos. Y muchas veces en grupos de WhatsApp, por ejemplo, no llegan a ayudarse todos, ¿no? Entonces, al acercar toda esta información en una única red social, nos facilitaría conocer todo eso y mejorar, bueno, la vida universitaria. Yeah. Aquí lo único que les comentaría es que, pues a lo mejor les convendría explorar de qué forma los mecanismos que ya existen se puedan integrar a su aplicación y a lo mejor no reinventar el hilo negro, ¿no? Sabemos que Facebook, por ejemplo, es una red que sí surgió en una universidad, pero sabemos todo el tiempo que ha llevado ya de desarrollo, toda la cantidad de ingenieros que tuvieron que trabajar en él en un inicio para hacerlo lo que es hoy. Y bueno, continuamente lo que se tiene que estar haciendo, toda la inversión que eso lleva. Entonces, a lo mejor yo les sugeriría que ustedes vieran cómo, en lugar de reinventar una red social, crear una red social propia, de qué forma pueden sacar provecho de lo que ya existe y de ver la forma en la que se puede integrar, ver la forma en la que, por ejemplo, si ustedes identifican que en la página de UPC hay anuncios, de qué forma ustedes pueden hacer como una curación de contenido y hacer que eso esté disponible en la aplicación o apuntar hacia allá para que ustedes no tengan que estar primero que nada diseñando algo que si bien ustedes tienen una visión muy clara de cómo es que lo quieren acercar a los estudiantes, finalmente son cosas que existen. Más bien habría que ver cómo integrarlas, cómo conectarlas, ¿no? Y no cómo hacerlas desde cero. Lo que hablaban de las noticias de UPC, cómo jalan hacia su aplicación y cómo ayudan, cómo facilitan esta búsqueda o esta descarga. No sé si me sigan escuchando, Silvana. ¿Por qué? Porque creo... Te estás reconectando, ¿verdad? Es mi compu. Sí. Ahora, espérate, ahorita les pregunto. Dime. Mi máquina ya se cansó. Sí, es que 28H son 28H. 28H, no está preparada. Listo, ya. Ahora sí, chicas, ¿escuchan? Sí. Ya, ahora sí. Ya, Lance. Sí, perdón. Bueno, creo que en general, no sé cuándo me dejaron de escuchar, pero en resumen, yo lo que les sugerí es que consideraran cómo pueden conectar los recursos que ya existen, las redes sociales que ya existen, hacia su aplicación, de modo que ustedes puedan realizar a lo mejor alguna curación de contenido cuando sea pertinente o simplemente poner como disponibles los espacios para que toda la información esté centralizada y no reinventar el hilo negro. Sí, tiene mucha razón porque ya hay sistemas que están funcionando y bueno, nuestra idea solamente es acercarlo, todo esto en uno solo para que, bueno, como ahora está todo seccionado, muchas veces los entre nosotros perdemos información, perdemos el mismo contacto, ¿no?
Sí, de acuerdo. Y creo que sería de mucho más valor el ejercicio que ustedes podrían realizar para hacer esta curación, traer todos los elementos de interés hacia un mismo espacio para facilitar que no estén, como ustedes mismos decían, como Ana Lucía decía, que están ahí buscando por todos lados, por todas las redes, en toda la página. Entonces creo que eso sería lo que agregaría un valor que cada uno de los canales por separado no tiene. Okay. Muchas gracias entonces, muchas gracias chicas, muchas gracias. Muchas gracias. Nancy, por tus apreciaciones. Y vienen varias. Yo los quiero. Sí, yo las quiero felicitar por estar un sábado en la noche viendo cómo pueden cambiar este futuro, este regreso, cómo facilitar la experiencia para todos, ¿verdad? Porque al facilitar la experiencia para los estudiantes, pues se genera una mejor vivencia a nivel de toda la comunidad, de toda la UPC o de las universidades en las que ustedes estén pensando. Entonces, muchas gracias por compartir sus ideas, por escucharme y pues les deseo el mayor de los éxitos. Gracias, Nancy. Igualmente, muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias y vamos para adelante, que la noche todavía es larga. Eso, pero gracias. Por energía no paramos, ¿verdad? Sí, así es. Ok. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Un ratito que me desconecto ya. Nancy, ya. La grabación. Voy a parar. Ahora sí creo que. Gracias, Nancy. Muchas gracias por este tiempo. Realmente han sido dos grupos que han tenido bastante que explicar y contar. Y yo creo que tus sugerencias, tus observaciones les va a ayudar a seguir armando su idea. Tienen toda la noche. Sí. Mucho café y muchas ganas. Así es. Muy bien, Nancy. Muchas gracias. No, de qué decir. Gracias a ustedes. Y éxito. Que todo siga muy bien. Ahí seguiremos sintonizados. Así es. Te esperamos para el cierre mañana a las 2 de la tarde. Ok, va.